soy la venganza. Soy la noche. Soy Batman. ¿Esto se abre? No, esto está cerrado. ¿Esto se abre? No, esto está cerrado. Esto es una foto simplemente. Yo voy a matar el zombie que estaba allí abajo. Es que no sé, hay algo que me dice que tengo que matarlo a él. Porque creo que él es el que me va a dar esa llave que ustedes me dicen. Llamémoslo décimo instinto natural del gamer. A mí que la llave la tiene este zombie. Sí, aquí está. Venga pues, mijo. Es que lo necesito, es en serio. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ole. Ole. Ay, ay. Ole. Lleva lo tuyo. No, mentiras, no. No lo veo, no lo veo. Zombie estúpido, estoy aquí. Eso. ¿Tienes algo para mí? No tiene nada para mí. ¿Pueden creer que no tiene nada para mí el zombie? Yo convencido de que sí. Son pinturas. No, no tiene nada para mí. Maldición, no maté para nada. Bueno, y si... Es que no sé si puedo examinar otros zombies. Y no pasa nada. La única sería ir al cementerio. Vamos al cementerio entonces. Y vamos, solo te puedo decir que en el transcurso del juego hay que hay zombies que los debes cambiar esto. Ya que si reviven son muy resistentes. Está bien, man, está bien. Pero no tengo queroseno. Vámonos para el cementerio. Ay, si me muero, ay, si me muero. Creo que por aquí sale un zombie. ¿No? Pero si cuando llego la otra vez hay un zombie. Listo, no pillamos objetos. Ah, sí, mira, aquí va lo de la flecha. Utilizar. Tengo miedo. Momento. Ojos y boca. Y en la nariz, listo.
que haya aquí. ¡Ah! Creo que va a morir, creo que va a morir, creo que voy a morir. Me alejo, me alejo. Me alejo, me alejo. Gracias, me alejo. Ahí muero. Eso fijo es una muerte. Voy a crear un canal de Discord, muchachos. Para que me puedan orientar más adelante en el juego. Está cerrada por dentro, ah, qué maravilla. Bueno, ya puse lo que tenía que poner. Ah, pero esperen, ¿esta gema tiene forma de qué? Gema sus, no tiene forma de nada. Busca todo en el cementerio. Cuenta que aquí solamente entré muy por encimita. No, pero aquí solamente sería como para coger esto de escopeta. Que todavía no lo voy a coger. Aquí al frente no me deja pasar. Sí, men, Andrés es el propio para esto también. Es que no lo sé. Si bajo es muerte segura. Son lápidas antiguas. Está cerrada por dentro. No, no hice nada más, no, aquí no hay nada más, muchachos, a que me voy de acá. Porque es que si bajo, sé que lo que vaya a coger me va a matar instantáneamente. O sea, es que me dicen bajo. Y miren lo que hay aquí abajo. O mejor me hago cuanto, no, el zombie no sale hasta que uses todas las llaves ahí. Listo. Entonces bajo. A ver. Ah, ya analicé bien primero por acá. Esto me saca acá, listo. ¿Qué más hay por acá? Nada. El libro acá perfectamente en la muestra. Vamos a libro de la maldición. Sí, corre, 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 corre. Corre, ay. Se debe ser mano de play. Dale, menos el lío. Pasa que yo creo que como hacer remake llama más la atención. Con el cuanto tema de seguidores. Man, técnicamente ya estás jugando los remake. Lo estoy jugando yo, pero lo estás viendo, ya que no hay lío. Vamos a examinar este libro. Libro de la maldición. Ah, no, qué bello ese libro. Ah, tiene una llave, mira. Cojamos la llave. Llave de la mansión. Listo. Y se abrió esto. Entonces, libro de la maldición. Las cuatro máscaras, la primera no dice vileza, la segunda no vale la inmundicia, la tercera no ve la malicia y la cuarta ni dice ni huele ni ve las perfidias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. Bueno, ahora sí, aquí si no hay nada que hacer ya. Ah, espera, yo miro si puedo usar la llave aquí. Ya que tengo la llave de la mansión, ¿no? Listo. Vámonos, aquí ya no hay nada que hacer, muchachos. Creí que iba a morir ahí. Para que es que también estoy como el limitante que haría que si muero me toca volver a hacer muchas cosas. Y es lo que estoy evitando. Ya ve, ya. Para que baje. Ah, bueno, vengan, yo entro aquí. Ah, examina la llave y miramos cuál es la llave de la mansión, Andrés. Tenemos dos, espérame, voy a la analizo. No tiene nada raro. Tiene una espada grabada. Ah. ¿Y esto qué es lo que tiene aquí? Ah, sí, era aquí. Bueno, ya tenemos el progreso.
Se trata de escultura y algo de cerámica, listo. ¡Ah! No me gusta esto. ¿Y esto por qué se corre? La llave de la puerta a la derecha y el segundo piso y corra por los perros. Preparo el arma. Preparo el arma. Preparo el arma. Contigo. No quiero morir. Soy muy joven para morir. Bueno, de hecho soy viejo, pero no quiero morir. ¿Dónde estoy? Tengo miedo. A mover las manos de la empresa. ¡Ay! No les voy, que ya estuve yo. ¿Quieres quitar el tapón? Sí. Ha de haber muerto. Le puedo un cuchillar. Muchachos, ¿qué me recomiendan? ¿Cuchillo o no? O pistola. Ah, no. Creo que ya la tengo solucionada. Creo. Se me veía que eran zombies y que son lentos. Ah, pero yo me encierro. Ah, qué belleza yo. Qué belleza yo. Ya, 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 ahora sí. Qué pendejo, el zombie se cayó. No puede llevar más objetos. Ah, la que te parió. Ni te voy a contar ese valor que ustedes me dicen. Voy a llamar más objetos. Creo que aquí funciona, listo. Ya sabemos que aquí hay una llave. Al rato vuelvo. Hasta que no encuentre un baú no voy a poder hacer nada más. Tengo 23, sí, ven. Voy a tratar de entrar a todas las puertas. Otra más ahí porque me caigo. No me gusta la pintura. Tranquilo, en esa zona es el baúl. Vamos a morir. No entré, bien, ya entré, ya entré. ¿Por qué no me dieron antes? ¿Por qué no me dieron antes? Coger cinta, sí. Coger esto para cuchillar, sí. Aquí la cama, algo se pone en el aire. A dar mi figurita, no hay nada que merezca la pena. Uy, una escopeta, mírala. De 28 soy mayor aquí. Ah, no falla la escopeta, hombre. La sería la propia. Bueno, vámonos de acá. Los baúles que aparecen cuando les da la gana, o que parece Death by Day, la de la escotilla aparece ya en los últimos. Tienes que ir arriba, entonces me voy de aquí, muchachos. Ve arriba, bueno, voy al segundo piso. Yo entré por esta. Ay, qué miedo. Ay, 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 ay. Santa madre de Dios, yo sabía que yo conocía esto acá. Ay, madre de Dios. Ay.
Ah, casi escupo medio corazón. Gente, si alguno de ustedes le llegó medio corazón, el mío, me lo guardan porfa, después me lo mandan por correo, por mensajería. Gracias, tengo que cambiar. Por acá. Ah, sí, los perros. Men, yo sabía, es que yo también había llegado hasta en el original, yo había llegado por aquí. ¿Cómo enviar los perros? Malditos perros. ¿Qué tal maldito es Batman? Con esto, men, porque esto me creó un impacto visual de niño. Quiero que me hagas un favor. Quiero que les hables a tus amigos de mí. ¿Quién eres? Soy Batman. ¡Ah!